Can Danganronpa 2. En el último capítulo, la Loli está muerta. Dame un segundo, voy a tener restos. Okay, que no. Oh. No, 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 no. No tapes, no tapes, gamer. Debo verlo. Sí, dámelo. Dame todo lo que me gusta. Y básicamente esto. Y ahora con el. Ahí va a ser un chiste, pero muy bestia. Así mejor me quedo callado. Sí, dame la Loli muerta. La necesito en mi vida. Estoy seguro que alguien amará a la Loli. No lamento, yo la odio. Oh, perdón, perdón, cierto, cierto, cierto. El chat, el chat, el chat. El chat, los de YouTube seguro te están gritando también. El chat, a la B. Lo sigo leyendo. Las notificaciones sí las dejo. Esas siempre las dejo. Porque la gente necesita. Necesita. O sea, esa la merece. Ahí está. Notificaciones, ahí está. Danganronpa ahí al lado. Muy correcto todo. Listo. Y me dejo el like para saber cuando, si alguna vez se muere el like para saberlo. Ahí está, perfecto, todo. El cuerpo de Saoenji está atado en la columna junto al escenario. Me empezó a dar penita, muy tarde, está muerta. Por ser el más obvio, descartamos al Mafia. Sí, sí, yo ya dije. Yo dije, lo dije para los que están en YouTube, mi video anterior. Y para los que están en Twitch, en el directo anterior. Mis sospechosos son Nagito, por como siempre, bueno, en fin, no. Togami, Nagito, Nagito no puede ser. Nagito no puede ser. Un repaso para los que se perdieron. Nagito no puede ser porque está enfermo. Togami está muerto. Gundam, no lo veo capaz. No tiene un motivo para matar a. Ni a la rockera, ni a la. Ni a la Loli. Menos las dos juntas. Souda, menos. Souda es más, nos estaba ayudando. Teutero está muerto. Sonia, tampoco le veo ningún motivo para hacerlo. Nanami, tampoco. O sea, Nanami, menos. Owari estaba enferma también. Es más, estaba enferma y encima depresiva, así que no pudo hacer nada. Kusurio es un genio, así que ni sospecho de él ni nada. Nidai está en la mierda, o sea, se tanqueó un misil el tipo. Así flasheó el asunto. Esta está muerta. Esta también está muerta. Esta hablamos después. Esta está muerta recién y esta ya estaba muerta. Mi sospecha es Tsumiki. ¿Por qué? Porque había una enfermedad. Porque había una enfermedad de la cual. O sea, la desesperatitis, que fue la que me puso Monokuma una enfermedad nueva o algo por el estilo. Super flasheó el asunto. Que lo que hacía es cambiarte la personalidad a la personalidad opuesta. Por ejemplo, Komaeda estaba siempre mintiendo. Eso significa entonces que siempre dice la verdad. Eso para tener en cuenta. Tsumiki es súper tímida y todo eso. Y la Loli siempre vive jodiéndole. Esta siempre reacciona como, ah, oh, por favor, no me hagas bullying. Esta se la habrá encontrado, le habrá dicho dos mierdas y esta se la habrá calentado, la habrá matado. Le habrá hecho una perforación en lo yugular que se puede cagar encima. Y con la rockera no me queda claro, pero es la única enferma, era enferma, y esta era la enfermera. ¿Quién mejor que sospechar que el doctor junto a ella? Está pegada en la columna con cinta aislante y parece que estaba en una postura forzada. No, si te parece, está colgada con un clavo en la garganta. ¡Maldita sea! ¿Quién es el responsable? Y se escuchará. ¡Yo! Ah, bueno, listo. De acuerdo con la ficha Monokuma, la causa de la muerte es un corte en la garganta. Yo he puesto 300 rupias, aunque es la sexy enfermedad del fanservice. Pues las rupias en el directo siempre son los bits, así que. Así que no está mal, ahora se compra un buen PayPal, así que siempre es bueno hacerme spam a mí mismo. Parece que el cuello le ha dejado sangrar, seguramente por la cinta aislante que lo sujeta. O sea, encima la me ahorcó con. Bueno, le ató con cinta la sangre esta. Pero, ¿por qué está así el kimono de Saoenji? ¿Cómo? ¿Le queda grande o algo así? Tiene el kimono mal puesto y la cinta está en la parte delantera. Ah, es cierto que los kimonos llevan una especie de cintita por la espalda. ¿Y eso también es obra del asesino? Oh Dios, ahora es más plana que antes. Pero ¿cuándo han matado a Saoenji? Es cierto, está colgando así, apenas es tétrico. Está al revés, sí, recién lo veo. Al encontrar el cuerpo de Mioda, el de Saoenji no estaba en la sala. Si no me equivoco, Saoenji ha sido asesinada. Entré y he ido a buscar a aparte, es un poco obvio, que esto no sé si se acuerdan, que cuando yo fui a la. Bueno, yo, Hajime Hinata, fui a buscar a. Me encontré con Gundam, me quedé hablando. Souda creo que no estaba por ahí dando vueltas. Bueno, me encontré con Gundam, me encontré con Nanami. Cuando estaba ahí, al devolverme, me encuentro. ¡Qué casualidad! Con Tsumiki. Me la encuentro con ella en la entrada del bar club Istitiki, no sé cuánto. Y la puerta estaba cerrada. Madre de Dios, qué suerte todo, ¿no? Entré y he ido a buscar a los demás. Y cuando hemos vuelto aquí, tan sexy, tan asesina. ¿Por qué el mundo mata a las sexys?
Majón puede morir, pero no ha sido ni en 10 segundos, ni en 10 minutos. ¿Es verdad posible que el asesino matara a Soinji y la atara en tan poco tiempo? Lo habrá hecho con asco, al parecer. Y aunque fuera posible, el asesino tenía muy poco tiempo para ello. Porque el asesino tiene que ser alguien que no tenga coartada para ese rato, ¿verdad? La enfermera. Oye, Hinata, ¿tienes un minuto? No, ¿qué? ¡Joder! No, quítenme, Dion. Este Hinata responde como yo muchas veces. Por cierto, para los que están en chat de Twitch, ustedes recuerdan que si alguien es spoiler, saben que acá explicamos el modus operandi del juicio del directo. Empiezan a decir el nombre hasta que uno de los moderadores, Yuna la Tunita o Rastala, lo ve y lo destruye de un golpe, básicamente. ¿Pollo? No, quita en medio. No es mi intención ponerme en medio, pero necesito tu ayuda con una cosa. Vamos al baño. ¿Me ayuda? Si te fijas bien, hay un bulto en forma rara dentro de mi pantal, dentro del kimono de Soinji. Así que he pensado que quizás estuviera ocultando algo. ¡Ahora es un trapito! ¿Se imaginan? Ahora tiento un bultote ahí, saco y ¡pum! Me dan cachetazo en la gente. Espera, no me digas que vas a pedirme que registre el kimono de Soinji. ¿Eh? Pues sí, eso era. Vamos a tocar una loli muerta. Bueno, de seguir viva tendríamos un problema, pero ahora que está muerta y está calentita. ¿Pero qué problema tiene? ¿Estás diciendo que no hay ningún problema porque está muerta? Hinata, no hay problema con que esté muerta. El problema es que se enfríe. Vale, si tú no quieres se lo pediré a otro. ¡Oye, Wari! ¡Pechugas! ¿Qué pasa? Hay una cosa que quiero que hagas por mí. Tengo un bulto aquí. Parece que Soinji tiene algo dentro del kimono, ¿puedes ver de qué se trata? No lo entiendo del todo, pero quieres que envíe dentro del kimono de Soinji, ¿no? Gracias, Uwari, es maravilloso ayudarnos entre nosotros. Nagita es necrófilo, sí. A ver. Uwari apartó las tiras de la cinta aislante que ataban el Soinji y metió la mano en su kimono. Después de tantear varias cosas que no sé qué son. Mierda, esto está tan apretado que apenas me cabe la mano. ¡No me gusta esa frase! Siendo una loli encima menos. Espera, ya la tengo. Alguien dígame por favor si los kimonos. ¿Dónde tienen los bolsillos? ¿En qué parte de los kimonos tienen bolsillos? ¿Tienen bolsillos los kimonos? Porque estamos ante un dilema muy interesante. Si no tiene bolsillos, empiezo a asustarme. Díganmelo. Porque Tetas no tiene para ocultarlo en el medio. Esta no es worry. Así que dígame dónde tiene la llaveza. Dígame que los kimonos tienen bolsillos. La llave es su corazón. Pero no tiene. Estaba dentro. Muy bien. No tiene, bravo. Bravo, la llave de su cinturón de castigado, yo qué sé. Sí que vi algo. ¿Eso era lo que buscabas? ¿Es una llave? No se parece a las llaves de las cabañas. Tiene que ser la de una habitación del motel. La llave de su habitación del motel, ¿eh? Tenía la llave metida en el kimono. Mira lo que nos ha costado sacarla. La muy estrecha de mierda. Así que me parece muy improbable que el asesino la haya puesto aquí. Si fuera una pista falsa, la habría puesto en su lugar, el kimono, en el que destacara para que la viéramos. Entonces podemos deducir que Soinji llevaba encima la llave en todo momento. Muy bien, llave del motel. La tiene metida en el culo, pues yo no tengo idea de dónde la tiene metido. Pues ya está tan amargada. Ah, por cierto, no quiero quitarle importancia a la llave, pero parece que tenía curiosidad por ver el estado del cuerpo de Soinji, ¿no, Hinata? Ya te veía carita de que querías un poco de loli muerta. Claro, por eso estoy investigando, para verla muerta. Es verdad que hay muchos misterios en torno al estado de su cuerpo. Escúchame un segundo, de todos los misterios en mi opinión, el más extraño es... la forma en la que está pegada con cinta aislante. ¿No te parece un poco fetiche? Es como si el asesino hubiera intentado ocultar la herida de Soinji con cinta aislante, ¿no te parece? Es cierto que tiene el cuello totalmente atado con cinta. Ay, no puedo dejar de ver esta escena, la disfruto demasiado. Te descubrió dármelo. ¡Mierda! ¡Mierda, me descubrió! ¿Ocultar la herida en su cuello? No sé si sería su verdadera intención, pero no resulta de mucha ayuda en nuestra investigación. La razón por la que hay tan poca sangre es porque la cinta aislante la ha taponado, ¿verdad? Si hubiera dejado tirado su cuerpo después de relajarle la garganta... ¡Ujo, qué feo sonó eso! Eso sería un mar... Esto sería una mar de sangre. ¡Wow! ¿Cómo está llegando un montón de gente al directo? Un mar de sangre, ¿eh? Dos cuerpos flotando en un mar de sangre. Cualquiera de nosotros se habría desmayado al verlo. Ibuki encima tiene la marca del cuello de haberse ahorcado. Según tengo entendido, se rompió la tráquea, así que mal vamos. El cuerpo de Mioda yace sobre el escenario. Lleva el mismo camisón de cuando estaba enferma. ¿Mm? ¿Qué tiene miedo en las zapatillas? No me había dado cuenta de cuando estaba colgada, pero tiene sucias la suela de las zapatillas. Es sangre, ¿verdad?
no me jodas que no me jodas que lo que hizo fue. Porque Mioda tenía el problema, Mioda tenía su enfermedad, le hacía obedecer lo que le digas. Literalmente, si venías y le decías algo, la ordenabas a hacer alguna acción, ella obedecía. Literalmente, o sea, vos le decías que ella decía, estoy aburrida, está en el cuarto, anda a tu cuarto, ella se metía. Así que no me jodas que la mandó a matar a la Loli. Para en plan, para y luego mandarla a suicidarse. Y que en sí, luego vino Tsumiki y la ató y la hizo y le echa la culpa a la muerte. Joder, qué poca que sangre de pato tiene la enfermedad si hace eso. Bueno, supongo que sea la enfermedad. Es sangre, ¿verdad? Pero se supone que Mioda no tenía heridas externas, lo que significa que esta sangre es de otra persona. Sangre en la suela has cargado. Me dije nada, ¿puedo hablar contigo un segundo? Claro, capó. Tú has encontrado un cuerpo antes de venir a buscarnos, ¿verdad? Sí, al principio no sabía que era Mioda que tenía. Al principio no sabía que era Mioda que porque tenía una bolsa en la cabeza. Pero como estaba colgando, he visto enseguida que estaba muerta. ¿Te parece? Mal vamos si no está muerta. Aunque Hinata, yo como Hinata lo hice. Por cierto, tiene bolsa del cine en la cabeza. Lo que significa que Mioda ha tenido que morir antes de catar a Nasoinji. Eso llora. Esta vez la ficha Monokuma no dice nada sobre la hora de la muerte. Así que no estoy seguro de quién ha muerto primero. Es verdad, esta vez la ficha Monokuma no dice la hora estimada de la muerte. Bien pudo haber muerto la Loli y la arrastraron. Pero yo sé cuánto ha muerto Mioda porque la he visto con mis propios ojos. Debo admitir que es un poco tétrico ver eso, ¿no? En plan, mirar la pantalla esperando ver a tus amigos y te encontrás a una flaca que va a colgarse y se cuelga enfrente de tu cara. En ese video Mioda estaba subiendo las escaleras ya sola, así que justo después... Uy... Momento, espera. Si Mioda subía la escalera y ha muerto acto seguido, ¿significa que es un suicidio? Se colgó ella, la mataron. Bueno, sí, en realidad sí la mataron porque la habrán mandado a ahorcarse. No, eso es imposible. Porque aunque Mioda se hubiera suicidado, eso no explicaría la posterior muerte de Soinji. Han ocurrido muertes distintas al mismo tiempo, no creo que haya sido una coincidencia. Hay un huevazo y medio pistas. La escalera está volcada. Ahí, mira cómo se murió. Esta tiene que ser una escalera que vi usar a Mioda en aquel video. ¿Ah? ¿Está mancha? ¿No es de sangre? Mira, hay una sangre al lado izquierdo de la escalera. Le doy con la escalera ahí, en vez de darle con la silla como hago yo, le doy con la escalera. Si no recuerdo mal, Mioda no tiene heridas externas de ser así. Esta sangre tiene que ser de Soinji. Es lo único que se me ocurre. Uno de los lados de la escalera está manchado con sangre de Soinji. ¿Qué significa? Da muchas pistas eso. Indica que Soinji murió antes que Mioda. Y no murió precisamente ahí colgada, murió antes. Por cierto, el termostato está subido, está 86 y supongo que son grados Fahrenheit o algo así, o Kelvin, no lo sé. Centígrados no son. Escalerilla, cargar electroide. Cortina, una cortina negra. Hay un telón negro colgado detrás del escenario. Este telón no es bastante largo, no llega a cubrir todo el escenario. En realidad no es un telón para esta sala. Este telón no estaba aquí originalmente, ¿verdad? Si no, no entiendo cómo no encajen las medidas. Es probablemente lo que se sacaron de la sección del mobiliario del supermercado. El Rocket Punch. ¿Ves? La parte de atrás tiene la cinta de uso temporal, igual que las cortinas del supermercado. ¿Está diciendo que alguien lo tomó la molestia de traer esas cortinas después del supermercado? ¿Desde el supermercado? Si el asesino se tomó tantas molestias, probablemente es porque fuera necesario para el crimen. ¿Y para qué hacía falta? ¿Quién sabe? Bueno, si la respuesta fuera fácil, no sería un misterio. Ah, las cortinas son importantes. Pues hay que lo llevó. En ese momento Sayori sintió el verdadero terror. La cuerda. Esto fue lo que le rompió la tráquea. La cuerda que estaba atada a la viga de... A la viga de luces del techo. Ibuki se ha ahorcado con esta cuerda y ha muerto. Bien. Por lo que veo es una cuerda de longitud normal. Sin características que destaquen. Y Darmelo se acaba de dar cuenta que no puso su Steam en privado, en desconectado. Ahí está, ya lo hizo. Que destaquen. La sala de música cuenta con su propio almacén, pero estoy seguro de que no habrá cuerdas dentro. ¿Significa eso que el asesino la ha cogido del supermercado? La ha cogido del supermercado y traído hasta aquí. Eso significa que cualquiera ha podido traer aquí esa cuerda. Dudo que pueda usarse como prueba. ¿De verdad lo piensas? ¿Eh? Acabo de fijarme una cosa. ¿Te parece bien que lo confirme? Tsumiki, ¿tienes un momento? ¡Sí! ¡Eres la culpable! ¿Cómo se dieron cuenta? ¡Era obvio! ¿Qué ocurre?
Hay algo que quiero preguntarte. No dudo que la muerte de Miyoda se debe a un ahorcamiento con esta cuerda, ¿verdad? Así es, no tiene heridas externas, de modo que no hay duda que quedó muerto ahorcándose. Mi cara dice liar, dice mentirosa y dice asesina, pero bueno. Ya es del oficio. Ya veo, Así que Miyoda ha muerto ahorcada. Ese es el momento en el que hemos encontrado el cadáver. Tú no estabas, pero cuando hemos llegado todos habían visto lo que se había ahorcado. Tienes razón, sí, yo lo tengo. De modo que esa cuerda no servirá de pista. Entonces me iré investigando otra parte. Como siempre no tengo idea de qué está tramando. Pues ahora es una pista. Cuerda de ahorcamiento. Esta vela da un poco cosa. Hay una vela enorme delante del escenario. Sí, encima es lo que iluminaba este lugar. La poca luz que había habido en el video debía proceder de esta vela. Una vela así de grande tiene que iluminar bien, pero... No hacía falta usar la vela. La iluminación de la sala sería más que suficiente. Supongo que fue para darle ambiente, para que parezca que fuese un ritual. O algo así. Supongo. ¡Mentiras, calumnias! Ahí en plan dice... Sí, esa es la cuerda. Ah, gracias, Miki. Ahora eres la culpable. ¿Qué? Miyoda tenía una bolsa de cáñamo en la cabeza y estaba colgando al techo. Pero ¿por qué lleva una bolsa en la cabeza? Aparte, era demasiado obvio quién era. Se le veían las greñas por debajo del pelo. Espera, ¿eh? Ahora que me fijo, la bolsa de cáñamo tiene la cara de Monomi. No parece que sea una bolsa normal y corriente. Es la bolsa del cine. No sé qué hace la bolsa de cine acá. Esa es mi duda. Nanami, ¿qué onda? ¿Qué onda, pequeña Loli? Bueno, no Loli. Nanami miraba en silencio el suelo del escenario, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. Supongo que la de chocar, porque... Supongo que la de chocar bastante, porque estamos hablando de que hasta hace menos de un día estaba tocando la buena banda, estaba tocando unos cumbiones junto con Miyoda y junto con Soinji. ¿Se ha caído algo al suelo? No se ha caído nada, es solo que está sucio. Ah, no, que le importa una mierda, que está pensando nada más en las pistas. ¿Sucio? ¿Ves? Fíjate muy bien. ¿Arrastre? ¿Marca de arrastre? Si lo mira de cerca, tiene razón, hay un borrón como si hubiese intentado limpiar algo, pero... Espera, ¿esto es? ¡Es una mancha de sangre! ¡Y es roja, no es rosa! Bueno, no sería extraño que hubiera sangre, tuvieron que atacar a Soinji cerca de aquí. Pero lo extraño es, ¿por qué quería esconderla al asesino? ¿Esconderla? Si no hubiera querido esconderla, no se habría molestado en intentar limpiarla. El motivo es porque el asesino ha limpiado la sangre. Con un cuerpo aquí, habría resultado imposible ocultar el crimen solo para limpiar con sangre. Solo con limpiar la sangre. En ese caso, ¿qué quería esconder el asesino? Borrón desde el suelo, cargado de electroide. La cosa es que hoy pienso hacer solamente la investigación. Y capaz de empezar el juicio y dejarlo un momentito. Porque los juicios toman acerca literalmente de 2 horas cada juicio. Y si nos tiramos 2 horas, cagamos. O sea, llevamos media hora literalmente. Aunque parezca poco, llevamos media hora. ¿En serio? Ah, el termostato, puedo verlo ya. Perfecto. Bueno, en fin. Parece climatizada la sala de música. A mí me toman 3 horas los juicios. No es que está sucio. Eso lo sabía. Es buena. Me la purri. Es verdad. Creo que esto se puede manipular la temperatura de la sala de música. Vale, voy a echar un vistazo de cerca. ¡Está funcionando el calefactor más cerca de 30 grados! Supongo que son Fahrenheit. Con razón hace tanto calor. Yo pensaba que estaba caliente. Primero voy a apagar el aire caliente, a ver si se enfría el ambiente. Toma nivel 1, 41. Temperatura del climatizador, cargado. ¿Ya está? ¿No? Sí, ya está. ¡Oh, la máquina rota! El suelo está desperdigados. En el suelo están desperdigados los restos de la máquina rota. Lo cual es un poco raro, porque si se ahorcó y la máquina aún funcionaba, ¿quién la rompió? Parece una de sus unidades de vigilancia. Soden instaló en la sala de música con el objetivo de poder comunicarnos. ¿Por qué ya se destruida? Para mí que el chiste era que uno de nosotros, porque estaba encendida, el chiste era que uno de nosotros viera que esta se va a ahorcar. Y por eso apagó la vela, para que no se viese nada o algo por el estilo, no lo sé, algo por el estilo. Y ella entrase, rompiese todo y ya está. Pero justo llegué yo y vi que estaba solamente ahorcada a Miyoda, no estaba Soinji. El chiste es que encontráramos a Soinji y a Miyoda ahorcada.
y que las pistas se condujesen a que Zhao Yinji fue matada por Miyota y se ahorcó. Pero mira, pero es ultra obvio esto. Soudan instaló en la sala de música con el objetivo de poder comunicarnos. ¿Por qué ella se destruirá? Quizás se tratará de una cuestión psicológica para el criminal. ¿Qué quieres decir? Aunque supiera que no le estaban grabando, es imposible que el asesino no soportase la idea de cometer un asesinato ante una cámara. Por eso destruyó la cámara. Parece factible. Está muerta. ¿El asesino dudó al tener que matar delante de una cámara? ¿Por eso la destruyó? Pero entonces, ¿qué fue aquello que vi? Y eso lo pienso y no lo digo. Ya lo diré en el juicio. Neguito, ¿qué pasa, brother del alma? Ya está feliz. Hinata, a lo mejor supongo que descarado pedírtelo, pero... ¿Quieres escuchar mi petición? Estoy asustado pero intrigado, compañero. Hinata igual. He oído que has presenciado este incidente desde el principio, ¿es verdad? ¿Y qué? ¿Podrías hacerme un resumen del incidente? Quiero detalles. Muéstrame cómo estaba muerta. Necesito descubrir la verdad tras este caso. Quiero entregar mi cuerpo a la búsqueda de la esperanza. No. ¿Por qué no? Y ahora, mientras le gana lagrimita ahí, ¿por qué me rechazaste en el hospital con Bata? ¡No, no me hagas repetírtelo! Este tío siempre está intentando confundirnos. A mis sentimientos. No pienso contarle lo que quiere saber. Ya veo, qué decepción. Oh, vamos, o sea, en los momentos de los juicios, parece que Hinata no se da cuenta aún de que este tipo ayuda, salvo en el primer juicio. Ahí nos jodió vivos. Bueno, yo quería ir a hablar con Gundam, pero bueno, hay una puerta que solo dice, solo personal. Parece que al otro lado hay un almacén. Creo que también debería investigar ahí dentro. Pues vamos ahí dentro. Dale, desenvaina. ¡Mierda! ¡Este me sigue! ¡Rápido, corran a las colinas! Joder, Naguito, no sos poco obvio. Komeda, ¿también estás investigando el almacén? Investigo todos los lados a los que quieran. Solo quería confirmar lo que estabas pensando. Es que me gustaría no hacer bromas gays sobre estos dos. Pero es que es demasiado en bandeja. O sea, viene el puto juego con una careta de Monokuma y dice: señor, sus bromas ya hoy están aquí, en bandeja de oro. ¿Ven? ¿De verdad es eso o estás vigilándome? ¿Qué tal te ha ido? ¿Has encontrado pistas? La escalera volcada es en el sonido, la cinta aislante, que ha atado a Vinji. Todo esto tuvo que salir de este almacén. Y puede que este almacén haya más cosas que se usan para el crimen. Siempre finges que estás dando pistas, pero luego estás de parte del asesino, ¿verdad? Oh, no estoy de parte del asesino, ¿sabes? Estoy de parte de quien actúa en el nombre de la esperanza, ni más ni menos. Y por ese motivo, este caso es muy especial. ¿Eh? Pero no puedo estar seguro. ¿Qué estás diciendo? Solo suelta cosas sin sentido, como de costumbre. Por cierto, Hinata, todavía no entiendo muy bien los detalles de lo que ha ocurrido. Si pudieras explicarme los detalles, seguro que puedo darte información útil a cambio. Yo le explicaría, no tengo nada que perder. ¿Seguro no vas a intentar confundirnos como siempre? O sea, ¿una vez? No te interesa encontrar la verdad, solo quieres vernos sufrir. Eso no es cierto. Si hago esto es por el bien de todos vosotros y la esperanza. Verás, estoy dispuesto a convertirme en el enemigo con tal de alimentar vuestra esperanza. No me importa morir. Y por eso esta vez no puedo pasarlo por alto. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Pero bueno, no me vas a contar nada, ¿verdad? Supongo que no tienes solución, tendré que confiar en mis instintos. ¿Tus instintos? Deberías ir más tarde, yo iré primero. Te estaré esperando. ¿Dónde dices que debería ir? No me hagas decirlo. Pues al cine, evidentemente, te invito. Vamos a comer palomitas, luego. Pues nada, me invitaron al cine. Chicos, me invito al cine. Ahí estas pelas de parejas, qué lindo. Un resumen, por favor. La Loli está muerta y Miyota también. Al baño a la verga. Naguito ya sabe todo. Solo cuenta la Hinata. Sí, Naguito tiene pinta, lo sabe todo. Casi todo. Porque necesita un par de... Como que le falta un par de detalles, más que nada. Hoy follas. O me follan a mí, no sé. Te hiciste parar como haya salido el lugar. Pues hay que ir al cine. ¿Al cine? ¿A qué viene ese interés por el cine de repente?
Hoy se estrena Secreto en la Montaña. ¿Qué querrá decirme este personaje? Hay un montón de pegatinas el logo en la sala de música. Es como si hubiera echado demasiadas y ahora no supiera que... Bueno, fíjense. Me parece que hay menos pegatinas que la última vez. A lo mejor no estoy pensando demasiado. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Si vieron la columna... Momento, creo que tengo la munición de la muerte de Sawinji. ¿Ven ahí el pilar ahí al costado? Así tengo el cadáver. No tengo el cadáver. Pero ¿ven el pilar ahí al costadito? Está lleno de las pegatinas estas, de las estas de acá. No sé, me levanté muy avispado. ¡Oh! Y ahí también la lona esa. En estantería y alfombras, papel de pared y pintura. Seguramente son para decorar el escenario. En la estantería abajo hay un rollo grueso de papel negro. Parece papel de pared. El papel de pared está lleno de pegatinas por este lado. Y aquí en el borde... Está rajado, pero ¿por qué motivo? O sea, capaz detrás de la columna esta de papel está oculto algo. ¿Qué más hay? Cámaras, guitarras y el espejo. Supongo que el espejo no tiene nada, ¿sí? Un espejo tan grande que me veo en el cuerpo entero, con un espejo tan grande, difícil. Creo que ya he visto todo durante el almacén. Volver a la sala de música. Nada gay. ¿Soy la única que piensa que Ikibuki Mioda no murió ahorcada? ¿Ah, no? Porque la encontré ahorcada, o sea, la encontramos subiendo la escalera. Ah, pero subí la escalera y la luz se apagó y cuando la encontré ahorcada. Ojo al dato. Puede ser. Ojo, puede ser. Tenés razón ahí. ¿Qué me queda? Hablar con los chicos. Kusuryu, ¿qué onda, negro? Me dejé neta, he hecho un vistazo a esto. ¿Qué? Miren lo que hay delante de la puerta. Una baqueta, ¿verdad? Y está rota. ¿Por qué está así? Si hay una cosa así delante de la puerta, ¿crees que podría ser una pista importante? ¿Qué tiene esto de pista? ¿Recuerda lo que ha pasado al llegar a la sala de música? Si no se abre, lo único que vamos a hacer es abrirla a la fuerza. No sé si vamos a poder darle. Nosotros cuatro, dos somos chicas, ¿sabes? Como somos mujeres. Mierda, qué vientazo se levantó. Como somos mujeres no tenemos fuerza, somos inútiles ahora mismo, ¿verdad? ¿Verdad que las mujeres somos inútiles? ¿Por eso no podemos hacerlo? No importa que vamos o no podamos, hay que intentarlo. Vamos, tenemos que hacer fuerza todos a la vez. ¡Una, dos, tres! Bueno, y vestimos la puerta y se rompió. Mirá, pues, nada, mira. Somos mujeres y ustedes no pueden. Ya está, perdimos. Una puerta estaba cerrada cuando intentábamos entrar, así que hemos tenido que embestirla. Pero al examinar he visto que no tiene candado ni cerradura. O sea, estaba trancada con la baqueta ahí tapando. La puerta está diseñada para abrirse solo con empujar, y esta es la forma que tiene el picaporte. ¿Cómo entonces se supone que...? ¡Ah! Puso la baqueta encima y ya está. Si la baqueta estaba atrancando la puerta, ¿no crees que se quedaría cerrada y no impediría abrirla? ¿Quieres decir que esta baqueta era lo que estaba atrancando la puerta? El hecho de que esté rota y el suelo justo delante de la puerta debería ser prueba de ello. Pero entonces, ¿cómo ha podido salir el asesino? Buena pregunta. La sala de música no tiene ventanas. Esta puerta es la única entrada. Si la puerta estaba cerrada desde adentro, el asesino no podía haber escapado. No es lo mejor. El asesino seguía adentro cuando forzamos la puerta. ¿Y esperó a que estuviéramos en la escena del crimen para unirse a nosotros? En los dramas misteriosos usan trucos parecidos, ¿sabes? En Danganronpa 1 también usaron ese truco. Y era un suicidio. Si ese es el caso, puede que por aquí haya pruebas que lo demuestren. Voy a descubrirlo como sea, no pienso permitir que el asesino se vaya de Rositas. Que el asesino siga adentro cuando abrimos la puerta por la fuerza. Bueno, tal y como ha dicho es posible, pero... ¡He escuchado vuestra conversación! Soy boyerista. Sí, capaz fue Ibuki, pero Ibuki ya... Pero Ibuki ya estaba colgada cuando entré. Cuando entré por primera vez, Ibuki ya estaba colgada. Así que no lo veo, aparte Ibuki estaba colgada y Sumiki nos fue a recibir a la puerta, o sea, era Kusuryu, yo, Nanami y Sumiki las que empujamos, creo que fue así. Nanami, esa entrada ha sido espectacular. Además de la baqueta rota, he descubierto otra cosa interesante. ¿Qué es? Mira, esta parte donde se tocaban las dos puertas hay un pegote extraño, ¿lo ves? ¿Sabes? Salado. Tienes razón, ¿qué es esto? Parece muy sólido para hacer chicle. Tienes razón, no parece chicle, pero... Según hablaba, Nanami se agachó
cogí un poco el pegote semitransparente con el... Oh, no me convence esta mierda. Con el dedo y... Este sabor me es familiar. ¿Pero qué te metes en la boca? Es para marcar esa frase. Huele a químico industrial. Oh, mierda, es ácido. ¡Pah! Cae al piso. ¿Industrial? ¿Y esta textura? El asesino fue pegajoso de los cazafantasmas. Ese semen alienígena. ¿Quién murió? Pues ahí atrás las tenés a las dos. Mioda y Savinji. Chavo, le voy a comer. Buen provecho. Eso no era chicle. Kira Z, ¿cómo estás? Sácate eso a la boca, niña. Recuerdo de Yuri. Uy. Y esa textura. Ya veo, puede que ahora esté sólido, pero quizás tuviera otro aspecto originalmente. Si fuera en líquido, que se pone así de endurecerse, fuera blandito y después de entrar, cuando se calienta se endurece. Puede ser. Puede ser que por eso sea que se endureció y todo. ¿Sería posible ponerlo directamente en el hueco entre las puertas? ¿De qué hablas? ¡Buah! ¿Cómo pensaba? Sabes, asqueroso. Ay, me deja los chistes muy a huevo, me los deja demasiado. Ay, contente. Ay, mastique, chupa y te escupé, no, mierda. Nadie me escupió el pegote y salió de allí. Dejando a un lado el sabor, podemos considerar una pista, ¿no? Pegote semitransparente, semen alienígena, agregarle electroide. Vos tenemos que hablar. Me había dado cuenta antes, podría haber salvado a mi hija. ¿Cuánto te has dado cuenta de que mi hija no estaba? Después de salir de la habitación de coma, he ido a la del descanso y entonces he pensado que debería ver a los demás pacientes otra vez antes de irme a dormir. Está como sollozando. Así que he ido a la habitación de la paciente y he visto que mi hija no estaba. Así que he salido corriendo del hospital. Así que eso es lo que ha pasado. Entonces Kusuri estaba delante del hospital y le pidió ayuda para buscar a mi hija. Ahora que lo pienso, ¿dónde estabas tú? ¿Habías ido a descansar en la recepción? No me jodas que vas a echarme la culpa, Soretito. Ni se te ocurra echarme la culpa, porque yo tengo testigos. Ni se te ocurra. Más vale que esa pregunta no sea para echarme luego la culpa, porque te juro que te culeo. Acá te emperno, como digas. Es una larga historia. Lo siento, no estoy dudando de ti ni nada parecido. Más te valía. La ruta de cuánto se quedará corta con lo que te haría. Yo jamás dudaría de ti porque hemos estado juntos desde esta mañana. En la cama. Literalmente. Tienes razón, no nos hemos separado hasta que te has ido a la sala de descanso. Es verdad, hemos estado juntos poco antes del anuncio matinal de Monokuma. Así que no dudo de ti, lo digo en verdad. ¿Te parece bien que siga con la autopsia? Si vienes a hablar conmigo más tarde, te diré lo que sé. Por favor, perdóname la vida al menos. Dado que ya la van a enjuiciar y seguramente la maten, una quitadita de ropa no está mal. ¿Qué ha sido lo de no dudar de mí? ¿Dónde está Souda? Sí, es cierto. Souda, cierto, no está. Después de esto queda muy poco para investigar la sala de música. Pero tengo que hablar con Sumiki. Necesito hacer los dos. ¿Qué tal va, Sumiki? ¿Has descubierto algo nuevo en los 3.5 nanosegundos que me fui? Decir verdad, es muy poco concluyente. No me dejaste revisarme, mierda. Pero no es mi culpa mía, es que hace demasiado calor dentro de la sala de música. Quítate la ropa para el calor. Por culpa del calor no puedo calcular la hora de la muerte. ¿Por el calor? ¿Eso cómo es posible? Si un cuerpo fue muy expuesto al frío o al calor, no se puede determinar la hora exacta de la muerte. ¡Qué hija de puta! ¡Claro! Lo pensó todo la chica esta. Ya veo, eso podría haber sido el objetivo del asesino. Encubrir la hora de la muerte usando la calefacción para calentar el interior de la sala de música. Pero me resulta extraño. Aunque esto sea obra del asesino, ¿por qué razón tendría que encubrir la hora de la muerte? Todo esto resulta gracioso siendo que yo estoy sospechando de ella. No lo sé, juzgar por lo que he visto. Ya tenía yo miedo, creo que lo dije. Creo que si van a ustedes bebidas antiguas, creo que yo lo dije en su momento.
Si esta chica llegase a ser asesina, cagamos fuego porque esta es la que hace autopsias. Es como si Kirigiri hubiese sido una asesina en el Danganronpa 1. Cierto. Está muy claro el orden en que se han producido los asesinatos. Primero Miyoda, después Sawinji. Ahí... ahí no te creo. Ahí me estás intentando cagar. Y este ha sido un caso de imitación, no hay duda del orden de los asesinatos. ¿Qué? ¿Un caso de imitación? ¿No sabes que lo que es Hinata? Pensaba que ya lo sabíamos todos. Es un asesinato en el que el culpable basa su comportamiento en una película o una canción. Es tan frecuente verlos en novelas de detectives. ¿Y qué tiene que ver el caso de imitación con estos asesinatos? A jugar por los asesinatos y el estado de los cuerpos parece la imitación de esa película. Ah, claro, y una pista para que pensemos que es lo del cine, para tirar la idea del cine, de que esta sigue una película, es haberle puesto la bolsa en la cabeza de la película. Claro, de la sala de cine. Por eso tengo que ir al cine ahora y voy a decir, oh, y Miyoda estuvo acá, vio la película. ¿Qué película? De modo que asumís que la razón por la que hay dos víctimas es porque se trata de un caso de imitación. Ahora todos lo sabemos. ¡Oh, ríense de Hinata! ¡Él no lo sabe! ¡Oh, pobre mierda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! El objetivo era una imitación, pero aún así, ¿qué llevó al culpable a hacer todo esto? Disculpadme, pero si ese el caso realmente fue una imitación, ¿no es posible que haya muerto una persona más? Ciertamente, es concebible si el asesino desea completar la imitación. ¡Un momento! ¿De qué estáis hablando todos? ¿Un caso de imitación? ¿Qué persona asesinada? ¿Otra persona asesinada? ¿Qué cosa? ¿Confundí las voces o soy yo? Puede ser, no lo sé. Movimiento Togami. Es mejor preguntar que quedar como idiota. ¿Qué pasó? ¿De quién tiene el muerto a la roquera? El chiste es bueno encima. Falta soda, sí, es cierto, falta soda. Mientras tanto, Navita está en el cine ahí. ¡Me dejó plantado! ¿Os preocupa que pueda haber otra víctima? Pues dejad de preocuparos. Si os diera por matar a todo Kiss, la cosa saldría del control demasiado deprisa. Díselo a Darmelo, él lo aprendió el Danganronpa 1. Estaba a punto de matarlos a todos instantáneamente, pero lo calmé. Ahora me miran ahí. Es cierto. Si no estaba la regla de dos muertos, los mataba a todos el día uno. Y me ahorraba el juicio. Yo soy un tío muy precavido, así que he pensado una solución perfecta. En esta excursión mental, el mismo malhechor solo puede matar a un máximo de dos personas. ¿Quieres decir que has añadido otra regla? Bueno, si te hubiera permitido matar a todos, el malhechor lo tenía muy fácil, ¿no? ¿Verdad, Darmelo? ¡Hey! Sí. Esa nueva regla es para impedir eso. Metiosla en esas cabezotas. Si el máximo es de dos personas, ¿no habrá otro asesino? ¿Otro asesinato? Ya que estás aquí, ¿puedo preguntar una cosa más? Es que quiero confirmar una de las reglas del juicio escolar. Ya veo, eres muy estricta con los juegos. ¿Cómo cabe esperar de ti? No quiero considerar esta posibilidad y tampoco quiero pensar que alguien haría esto. Pero si tienen lugar dos casos a la vez, ¿qué ocurre si hay dos asesinos? ¡Oh! Claro. ¿Eh? Como he dicho, hablo de la posibilidad de que Miyoda y Sawinji las hayan asesinado personas distintas. Eso significaría que hay dos asesinos a la vez, pero solo podemos votar a una por una persona, ¿no? Si solo podemos elegir uno por mayoría, el otro responsable sería con la victoria. Sí, tenéis razón. Entonces, ¿qué ocurriría? Esto fue una cosa que me lo pregunté en Danganronpa 1, y eso me lo pregunté para mí. Y es una buena pregunta. ¿Y si fuera el caso de que en él, en vez de dos incidentes, tuviera que haber tres a la vez? ¿Y si fueran cuatro? ¡Cállate ya! No pasaría nada, me he asegurado de que no pase una cosa así. Lo que significa que no puede haber dos asesinatos a la vez. ¿También se aplica a este caso? Está bien, tiene razón, solo puede haber un asesino cada vez. Aunque tuviera un cómplice, ¿a quién tendrías que descubrir ese asesino? Tío, qué pedazo de pista les he dado, al final me ha hecho decirlo. Nunca subestimes al cerebro de un jugón. Mejor cierro la boca si me vuelo a mi cueva. Ya veo, entonces es imposible que haya dos asesinos a la vez. Con esto creo que estrechamos un poco el margen. Sí, esto lo hace todo más fácil. Y lo que es más, si un único asesino solo puede matar a dos personas... ¡Joder, qué buena voz que tiene este tipo!
Es imposible que haya una tercera víctima. El caso de imitación se derrumba. Porque Sayori es... Sayori. Sawinji y... Sawinji, ¿no? Porque me han dicho que le estoy diciendo mal el nombre. ¿Es Sawinji o estoy diciendo... Mierda. ¿Estoy diciendo bien el nombre o mal? Porque me están diciendo que yo estoy diciendo mal el nombre de la loli esta. No, sí, es Sawinji. Sayonji. ¡Ah, es Sayonji! Bueno, pues ya es Sawinji. A la mierda, no me voy a acordar de mi vida. Bueno, la loli y Mioda están muertas. No paréis de hablar de eso y no acabo de enterar. ¿Qué queréis decir con lo de la imitación? Me encanta porque dije en película y no me se da cuenta aún. Puede ser, ¿no la has visto? ¿Verla? ¿En serio? ¿Ver el qué? La película, ya te lo he dicho. Nanami es muy diferente a cuando está dormida, sí, la verdad. Cuando llegamos a esta isla para explorarla, Monokuma estaba dando entradas. Entonces la imitación es... Por supuesto, es una imitación de esa película. No, no lo digan, chicos, no lo digan. Tendríamos de Hinata a sus espaldas. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, basados en el número de asesinatos esta vez, parece que a la película como si fuera una copia. Se parece a la película como si fuera una copia. Una copia de la película. Eso significa entonces que yo. Eso es otro motivo por el cual yo no soy culpable. Si quisieran echarme la culpa. Ya veo, Komaeda mencionó algo al respecto. Supongo que no tiene solución. Tendré que confiar en mis instintos. ¿Tus instintos? Debería ir más tarde. Yo iré primero. Te estaré esperando. ¿Dónde dices que debía ir? Pues al cine, evidentemente. Lo que no sé de Hinata es que era una cita. Ya veo, de modo que no la has visto. Bueno, aún no es tarde. Eso creo. Sea buena idea que fueras a ver esa película antes de que empiece el juicio escolar. Tranquilo, aún nos quedan otras 2 horas y media, al parecer. Parece que no tengo otra opción. Yo también tengo que irme. Tengo que investigar otros lugares. ¿A dónde vas a ir ahora, Nanami? Probablemente al hospital. Mioda es la primera víctima. Estaba ahí. No sé nada de lo que ha pasado en el hospital. No hemos podido ir al hospital en un tiempo a causa de la desesperatitis. Tienes razón, yo también debería ir a investigar al hospital. Puede que haya pistas relacionadas con la muerte de Mioda. Si quiero encontrar pistas sobre la muerte de Sawinji... Es Sayonji, pero Sawinji se quedó. Debería mirar el... No me hagan llamarla la mierda seca. Debería mirar en el motel. Tengo que hacer muchas cosas ante el juicio escolar. Voy a forzarme hasta el final. Mierda, pechuga, ¿qué haces acá? Ella vigila, creo. ¿No ya estás bien? ¿Todavía te notas rara? Sí, no entiendo por qué, pero... Cuando pienso en Idai es como si me temblaran las rodillas. Muy extraño, yo nunca he tenido esa debilidad. Por cierto, si están preguntando quién es Nidai, por si no les queda aún el nombre, está pensando en este. Está pensando en el forzudo. Dejo el dato ahí. Tengo 8, reflexiona una habilidad. Reflexión profunda, aumenta un poco el tiempo límite de cada fase. Capaz me compré esta. Calma y compostura. Diminuye el movimiento propio de la retícula. Esta viene así. Sí, está bien. Me viene bien. Mientras más movimiento tenga, mejor. Algoritmo. Aumenta la velocidad para memorizar una afirmación. Wow. Lo has dicho fácil. Reduce el tiempo de recarga tras disparar cada munición. Liberación neural. Jode con los nombres. Disminuye el ritmo de la barra de concentración se vacía. No estaba mal esa. Engaño. Da lugar a la que la barra de influencia se recupere mientras te concentras o durante la fase de la fiebre rítmica. Como el ambidiestro humorista. Es más fácil que el duelo vaya a tu favor. Cuento chistes mientras peleamos. Aumenta la velocidad máxima. Efectivo ante la inmersión lógica. Ah, esto es la cuando voy así en... Cuando voy así en patinaje, en snowboard. Aumenta la capacidad de giro. ¿De giro? Ah, inmersión lógica, claro. Salto a la luna. Aumenta la capacidad de salto. De la inmersión lógica. Bueno. Por los loles me pongo la de saltar. Capaz no sea útil, seguramente no. Pero ahí queda. Bueno, pasó algo que no veo. A ver, dame un segundo. No, sí, está el chat. Pasa que no se me por algún motivo se me quedó trabado el chat en el celular. Dame un segundo, que me lo pongo de vuelta el chat para poder ver lo que están hablando. Porque se me quedó diciendo una cosita. A ver. Solo chat. Ahí está. Perfecto, ya se me actualizó. Bien. Oh, bajito, ¿cómo estás? Va todo súper bien. Gracias, Yuna y Rastala. Es muy extraño, nunca he tenido esa debilidad. Si tuviera que pelearme con un T
tía Ron no tendría esa inseguridad, pero si Nidai aquí, Nidai va a volver. Tienes razón. Vámonos entonces. A ver, tenemos dos lugares que investigar. Cine. Oh, hay cosita. Tenemos dos lugares que investigar. Cine y el... Cine y hospital. ¿Dónde vamos? La canopa es el ship. Tiene esa enorme Nidai. Mientras tanto yo hago ejercicio. Ah, también el motel. Tenemos que investigar el motel, el cine y el hospital. Ustedes elijan. La farmacia. Lo primero que leo, la farmacia. Ve a la farmacia. Ah, la farmacia. ¿En serio la farmacia? Yo pensé que lo decían en broma, pero no, la farmacia, ¿en serio? A ver. Cine, todo cine. Ah, me están diciendo la farmacia, voy a fijarme. Tiene pinta que es una troleada inmensa, pero voy a ir a la farmacia. Capaz en la farmacia está el líquido que usó Tsumiki, asumiendo que es ella, digo. Con el juzgando, cine, farmacia. Voy a la farmacia. A ver, ¿qué se tercia en la zona? No veo como que falte nada. A ver. Los tantos están ahí de varias cosas. A diferencia de los medicamentos que tienen que tomar, son muy potentes. No hay nada. No, esto es... No hay nada. O sea, me marcaría automáticamente sí o sí. La única cosa que no me marca con el visor este es... Con el único que no me marca... Derecha. Sí, qué hijo de puta, una troleada, así sin más. Así por mi jeta y todos. Farmacia. Capaz la farmacia aparece después, pero ahora no. Te has tenido en la vida real del juego y te quedas sin tiempo, sí. Vaya, hola, Hinata. Sabía que vendrías aquí. Compré boletos para dos. Si estás aquí, es que tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Esta vez el caso es un caso de imitación en el que el asesino se basó en una película. Eso no lo sé, todavía no he visto la película. Me la veo, pues deberías ver la película antes de nada. ¡Oh, encargado! ¡Ha llegado un cliente! ¿Sí? ¿Me llamabas? ¿El cliente Hinata? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Te meto con la faca. Con la de ese que dijiste que no querías verla. Pero sabía que la estabas deseando, te mojabas por verla. Pareces un tío muy duro, Hinata, pero en el fondo eres un tsundere, como Darmelo. ¡Ey! ¡Acéptalo! ¡Mierda! Tan tsundere, que hasta compraste mi pegatina Monokuma por $1,500,000. ¿Has pagado $1,500,000 por una pegatina? ¡No es eso! Hinata me compró una pegatina Monokuma por $1,500,000 a cambio de no ver la película. Ya que ha salido el tema, ¿por qué no se la enseñas a Komaeda? ¿Qué más te da? ¡Bájate el pantalón! ¡Cállate! No lo haré aquí enfrente tuyo. Pero no sirvió de nada decirlo. Monokuma metió la zarpa en mi bolsillo y sacó la pegatina. ¡Mira, esta es! Lo siento, soy así, idiota. ¡Oh, has comprado esto! Me quedé callado un momento porque hubo un microcorte, por un momento se me fue la conexión a cero. A ver, dame un segundo, que seguramente me están diciendo que se me fue esto de la mierda. ¿No? ¿Nadie se queja? Solo fue un segundo. Hubo un microcorte directo, ¿no? Oh, qué buena, perfecto, mejor. Por un momento se me fue a cero la conexión. Hay un poco de darmelo en tu Hinata, Naguito. ¿Has comprado esto por $1,500,000 en vez de invitarme al cine? Ahí. ¡Cochino! Y ahora va a ver la película de todas formas. ¿Eso qué importa? ¡Dame la entrada deprisa! Vale, aquí tienes. El mago de Monomi. 2,50D. Entrada especial. Habrá un único pase a esta hora. Ya lo pone la entrada, pero solo es válida para hoy y esta hora. Para hoy y esta hora. Por cierto, solo puedo dar una entrada por persona. Solo tienes una oportunidad para verla gratis. Oh, sellado incluso. Día... Joder, está al revés, no la veo. Momento, está al revés. Ah, es cierto, pero no puedo. Está al revés, pero yo puedo hacer magia nazi. Dame un segundo, a ver si puedo hacerlo. Pues no puedo, creo.
A no ser que sí pueda. Mierda, esto no es. Capturar juego. Ya sé que realmente me están diciendo todos al revés en el chat, pero yo quiero. A mí me hace ilusión. ¡La magia del cine! ¡Ajá! ¡Mierda, está al revés! Día 13, 10, 10 y media. La magia del cine. Juego con la realidad a mi placer. Y ya está. ¿Cómo se le ha sacado la boca? Bien abierta, inclusive. Bien abierta, increíble. ¡Mierda, al revés! Ahí está. ¿Cómo se le ha quedado el culo? Peli porno de Junko. Magia, Darmelo. Bueno, en fin. La tontería es la tontería aparte. Bueno, día 13, 10 y media. 10. ¿Seguro que es 10 y media o 10.02? Me cago en todo, mi magia no funciona. Ya no soy tan poderoso como antes. Bueno, ahora que lo decís, es cierto. Está al revés. O sea, está básicamente así, ¿no? Así. Me cago en todo. Pero Monokuma, ¿qué puto lado le pusiste a la etiqueta, al sello este? ¿De qué puto lado se lee? Bueno, en fin, que le jodan al sellito. Hice la tontería del día. Listo, en fin. Así ni se te ocurre intentar engañar con otra entrada. No te preocupes, comprarlo una vez es suficiente. Necesita combustible, traiga las milanesas. ¿Qué clase de brujería es esta? 10.02, sí, tiene razón Foxy Gamer. Entonces iré a preparar la proyección. Espera un segundín, ¿vale? Hinata, te recomiendo que conserves esa entrada. ¿Y eso? No, nada. Tú piensas que es un amuleto protector. Me toma la entrada y hace... Ahora te va a proteger. Entra a la película. Vamos. Espera que Monokuma termine los preparativos. Momentín, todavía lo estoy preparando todo. No me metas prisa. Todo el mundo odia a los mete prisa, ¿sabías? Hasta los osos los odian. Machista opresor. Ódiame todo lo que quieras. Hinata, sigo sin poder creer que compraras esa cosa. Y por nada menos que 1.500.000. Pero tú mismo dijiste que hubieras pagado esa cantidad con tal de no haber visto esa película. Tienes razón, pero eso significa que tendría que haber comprado esa cosa, ¿sabes? Déjame, déjame en paz, vaca. Acá tiene que marcar lo de los... Esto me recuerda que hay algo que debería haber encima del mostrador. La bolsa. La bolsa y la pegatina, que parece gigante. Esto parece una bolsa de mano hecha de cáñamo. Que no esté la bolsa de cáñamo no solo puede significar... Vaya, ¿estás interesado en comprar la bolsa de cáñamo? Qué lástima, se ha agotado. ¿A quién se la has vendido? Me he visto la cara de tonto, no voy a picar, no voy a revelarte quién es el asesino, así como así. ¡Oh! ¡La compró el asesino! De modo que la compró el asesino. ¡Choca la comida! ¡Sí! ¿Por qué tu mano está pegada? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Recuerdo que Gidia solo había una porque era un objeto limitado, ¿verdad? Esto no estaba limitado por una unidad, más bien está limitado a una persona. ¿Qué diferencia hay? Pues que al comprar esta bolsa recibes otra de regalo. Una estrategia fácil para encasquetársela a los clientes. Pues que al comprar una bolsa recibes otra de regalo, o sea, tiene dos. Por algún motivo me sienta mal oírte decir eso. Ah, tengo Monokuma. Testimonio Monokuma. Bueno. Bueno, olvidemos lo que me he ido de la lengua. Parece que han terminado los preparativos, así que por favor, entra al cine. ¡Qué emoción! Ahora una porno ahí, pero así, una porno súper sucia. Con Sasha Grey de protagonista. Comadre, te amo y a la vez te odio, hijo de puta. Es un 2x1. ¡Kika! Mierda, no dije nada y ya me equivoqué. Disculpen por haberlos hecho esperar. El archiconocido director Monokuma les presenta una obra que ha marcado... ha hecho llorar a público de todo el mundo. En breves instantes, comenzará la proyección de El Mago de Monomi en 2.5D. Es casi 3D. Pero no. Es casi, pero no. Tengo un mal presentimiento con solo oír el título y eso de 2.5D suena tan cutre. Pónganse como disfruten de la película.
El mago de Monomi, 2.5, la música y todo. Bueno, ¿cómo nació una remota aldea llena de viejecitos? Porque la tasa de mortalidad era mayor que la de la natalidad. Todos iban a morir. La narra Loja la historia. Joder, ¿y esto qué? Un día Monokuma fue arrastrado por un tornado creado por un helicóptero Apache en el ejército militar rutinario. Lo puto normal de todos los días. A Darmelo ya le pasó 3 veces esta semana. ¡Me lleva! Y cayó en el país de Monomi. Un país un poco homosexual. Monokuma quería volver a su aldea natal para poder seguir atormentando a los ancianos de por allí. Era un monstruo. Así que comenzó su viaje para ver a la maga Monomi, que según decía podía conceder cualquier deseo. Por el camino formó un grupo de amigos leales. Vamos, el mago de Oz. Monokuma conoció a un espantapájaros Monomi, a la que le faltaba el cerebro, cuando le recomendó que se suicidara. Me encantó eso. No tenés cerebro, matate. Sin más. Apaguen los celulares ahí y se va el 90% del directo. Ay, lol. Ah, pues se explica, ahí está el ahorcado. Ahí tiene el ahorcado. ¡Ey! Eso es una... Eso ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, es cierto. O sea, la mandaron a matarse a Mioda. Pero acaba de decir que Mioda no tiene cerebro. O me equivoco, ¿no? Me acaban de decir que Mioda no tiene cerebro. O estoy flasheando fuerte. El patapajo de Monomi se ahorcó y murió. El patapajo está muerto. ¡Ay, cosita! También conoció a la leona Monomi, que no tenía valor. Así que se la cargó a flechazos. En la cola. Kill yourself, sí. LOL, ¿no? Mioda estaba crédula. Sí, por eso. Por eso no tenía cerebro. Pero pasa que me dio risa esto de que... ¡Ay, cosita! Sí, a mí, es que es demasiado hermoso. Es un robot. Ya lo sé. Lo entendí. Ya sé, o sea, sé que no tenía cerebro. Sé que no tenía cerebro porque estaba con el Zeplatiti, pero decirle así sin más, no tenía cerebro, es que dio risa. Ay, lol, literal. A la mierda. La cargó flechazos. También conoció a la Monomi de Ojalata, que no tenía corazón, así que le cortó las en rodajas de hierro. A la mierda. Tras un montón de cosas más, Monokuma y mucha gente muerta, Monokuma encontró por fin a la maga Monomi, única y poderosa. Más que maga, parece una puta bruja, pero bueno. Decime que la prendió fuego y esta película le doy un 10. Una cosa llevó a otra y, llevados a un punto, empezó a darle de hostias. A la mierda. Al final consiguió apañárselas para usurparle el trono. Mira ahí Monokuma, feliz. La la la, la la la. Así Monokuma esclavizó a los ancianos, les robó las pensiones y vivió el resto de sus días en el lujo. Como un puto dios. Fin. Y fue feliz y comió más de una perdiz. Literal, y ahora muestra una escena ahí. Fin.